Seguimos con más noticias internacionales. Las fuerzas del gobierno sirio han estado atacando un campo de refugiados palestinos en poder de los insurgentes del Estado Islámico. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirma que más de 140 personas murieron en el ataque. También señaló que el ataque se produjo después de que grupos rebeldes no afiliados al Estado Islámico se retiraron del enclave luego de llegar a un acuerdo con el gobierno sirio. El campamento ha estado sitiado por el ejército desde que los rebeldes lo capturaron en 2012. La zona era hogar de alrededor de 160.000 refugiados palestinos antes de que comenzara el conflicto.